Y en muchas ocasiones la teoría nomás no empata con la realidad, Nicasio. ¿Cómo en cuál es el doctor? Pues, por ejemplo, según hartas encuestas, la gente dice que el mayor atractivo de alguien se encuentra en su personalidad. Y ahí sí, discúlpeme, pero perdóneme, pero nomás no conozco a ninguna chica que presuma eso de su pareja. Sí, sí, se le va un ojo y tiene la pierna derecha más larga que la izquierda y el brazo izquierdo más largo que el derecho. Pero mira nomás qué personalidad. Y en segundo lugar ponen la lealtad. O sea, imagínese en un bar, llegas, te sientas al lado de la candidata, la miras, te mira y le dices: soy bien leal. Ah, pues chido. Honestidad es la tercera, y ahí sí de plano no funciona, porque la primera respuesta sincera a la pregunta "¿me veo bien?" arde Troya. Sentido del humor es la cuarta, y permítome dudarlo, porque si fuera cierto veríamos a muchas parejas conformadas por Jessica y Roger Rabbit. Respeto es la quinta, pues sí, pero jala ya como ingrediente en una relación y no como el platillo principal. Luego la sonrisa, pero hasta el sexto lugar, y uno dice: ah, ya se van a sincerar los y las encuestadas, pero no, porque en el séptimo lugar de cosas que te hacen atractivo es tener buen corazón. Sí, mi novio pesa 230 kilos, pero adoptó a 12 perritos callejeros. Y luego en el octavo, los ojos, y ahí sí de acuerdo, no con el lugar que ocupan en la lista, sino en su poder de atracción. Sí, porque hay chavas que con hacer contacto visual quedas como tonto, como Mowgli con la serpiente. Y en el número 9, confiabilidad. Sí, cuando lo mando por algo al súper, regresa exactamente con lo que le pedí. Tiene un aliento a gasolina que no veas, pero de que es confiable, lo es. En el décimo lugar, que sea cariñoso. Ajá, si eso fuera real, los enfermos que le dicen "pero despídete bien" a todas las mujeres que se van andarían con la agenda llena de citas. Y en el sitio 11 ponen que la inteligencia, o sea, hasta el lugar 11. Y en el 12 finalmente ponen el atractivo físico. Sí, cómo no. Híjole, tengo un dilema. ¿Puedo salir a cenar con cualquier hombre de la historia y no sé si invitar a Albert Einstein o a Jason Momoa? Dijo nunca nadie. Y chéquese esto, el olor corporal está en el lugar 16 de la lista. Los buenos hábitos de limpieza en el 19, la voz en el 24, la forma de besar en el 26, la habilidad en la cama ocupa el lugar 28 y la sensualidad en el 31. Pero todo eso varía de persona a persona, el doctor. Por ejemplo, un día la señorita me dijo que le atraen las personas que hablan muchos idiomas. You're kidding me, are you serious? No sea payaso, el doctor. Mamma mía. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.